Hey, mi gente, si están pensando entrar a Prime y quieren un reclutador en español, utilicen a Jorge Rogel y mi código de referencia, TolaPH. Le ponen en la aplicación que sí hablaron con un reclutador y lo utilizan a él, Jorge Rogel, con el código mío, TolaPH. Él sí habla español, aunque le vaya a hacer la entrevista en inglés, porque es mandatorio que ustedes hablen en inglés, pero lo demás, cualquier pregunta, todo, él se lo puede contestar en español y ustedes le pueden hacer preguntas en español. Utilícenlo y tomen ventaja de eso. Así fue que llegó. Ahora mismo me llamaron y lo vine a ver. Tiene el Premium Light Package adentro. 0 millas. Dice 152 millas. Eso es lo que parece que lo mueven aquí. Eso no sé si es que lo mueven para algo. Todavía no tiene el Qualcomm. Y es de leather, es algo que tú solo agregas. Luces en el interior. Tiene espacio aquí, aquí arriba. Su closet, su mesa, igual que todos los Freightliner, otro. La parte de abajo de la cama de abajo, cama de arriba, donde va el microondas, donde va la nevera aquí. Vamos a tratar de bajar esto. Okay. Ahí va la cama arriba. Después lo vamos a ponerle más cosas y ya lo vamos a poner un poco más interesante. Vamos a prenderlo, a ver. Oh, también las llaves son keyless entry. So que tú prendes los pagamentos, los laqueos y los de laqueos de afuera. Tiene su llave, también eso es algo que tú se lo agregas. Vamos a tratar de prenderlo. Ahí vamos. Primera vez que lo prendo ahora. No lo había prendido nunca. Vamos afuera, porque también tiene el paquete de luces HID afuera. O LED.
Los 21 tienen los 2020 y los 21 tienen esta diferencia que tiene un protector de brisa aquí adelante en los dos lados. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Miren al otro allá. Vamos a prenderle las luces. Pero nada, mi gente, solamente era para mostrarle antes de que le hicieran lo que le vamos a hacer. Este fue el primer video, así mismo como ustedes lo están viendo fue que yo lo vi por primera vez. Y no estoy hablando muy duro porque aquí esto es cerrado y tiene su tapa de hierro también. Y no quiero hacer mucha bulla. Pero después vamos a hacer otro video donde yo sí le voy a mostrar todo ya cuando le ponga todo lo que le pienso poner al camión. Él trae esa cosa ahí, pero yo se lo voy a quitar. Eso como que me molesta. Eso, pienso quitárselo. Tiene espacio aquí, ustedes saben, todos los manuales. Pero nada, contento de que por lo menos se la meta aquí arriba. Que por lo menos ya el camión está aquí. Nada, mi gente, se me cuidan. Nos vemos la próxima.